The next category is enabling girls to become ICT creators. And the award goes to Research Center for Feminist Action from the Dominican Republic. Recibo este reconocimiento en nombre de Magaly Pineda, fundadora y directora del Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPAF de la República Dominicana. Una feminista innovadora y pionera en la promoción de las TIC como parte de la agenda política del movimiento feminista de la República Dominicana y de la región de América Latina y el Caribe, quien por motivos de salud no pudo estar aquí, pero que envió un mensaje claro y fuerte, como es ella. Magaly nos dice, y cito, agradezco la nominación del Indotel y la iniciativa de UIT y ONU Mujeres de establecer este reconocimiento y lo recibo con alegría en nombre de las niñas y mujeres dominicanas y de América Latina y el Caribe que sueñan y trabajan por un mundo sin violencia, con justicia social, donde la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir a hacer realidad este sueño. Sí, iniciativas y proyectos como los clubes de supermáticas y e-chicas y otras muchas de las que aquí se están presentando se transforman con el compromiso y apoyo de los gobiernos y del sector privado en políticas públicas de impacto económico y social que garanticen el camino hacia una sociedad de la información inclusiva, equitativa e igualitaria. Muchísimas gracias.